Tras 3 días de trabajos, Sokium ha conseguido ratificar el proyecto de resolución para la eliminación del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de discriminación. El documento final insta a la comunidad internacional a reconocer a las religiones minoritarias que no lo están, a fin de garantizar su inclusión social. Además, se ha propuesto una revisión del sistema educativo para fomentar la integración e igualdad, así como a la creación de un fondo de cooperación común para aquellos países que no sean capaces de ofrecer el libre acceso a la educación. Esto ha sido una muestra de nuestro talante negociador y hemos conseguido avanzar hacia la igualdad y a la no discriminación, ha declarado a la delegación argentina, que se ha mostrado satisfecha. Además, durante esta tarde, el comité ha conocido una información de última hora. Según han hecho saber los representantes costarricenses, miembros de los gobiernos de Francia y Alemania se habrían vuelto inmersos en una monumental trama de tráfico de mujeres con fines sexuales, provenientes de Afganistán y Vietnam. Francia ha rechazado las acusaciones y ha afirmado que son un país que lucha contra la prostitución y que choca con su ideología y su forma de ser. Afganistán ha dicho por su parte que el problema de la prostitución proviene de Occidente. Por otro lado, Pakistán ha instado a las delegaciones alemana y francesa a pedir disculpas a la comunidad internacional. Seguiremos informando de las novedades que se vayan produciendo.